But today, with the ability to deploy things into the real world at such low cost, I'm changing the motto now. And this is an official public statement. I'm officially saying, deploy or die. You have to get this stuff into the real world for it to really count. So last year, we sent a bunch of students to Shenzhen. And they sat on the factory floors with the innovators in Shenzhen, and it was amazing. What was happening there was you had these manufacturing devices, and they weren't making prototypes or PowerPoints. They were fiddling with the manufacturing equipment and innovating right on the manufacturing equipment. The factory was in the designer, and the designer was literally in the factory. And so what you do is, you go down to the stalls, and you see these cell phones. So instead of starting little websites, like the kids in Palo Alto do, the kids in Shenzhen make new cell phones. They make new cell phones like kids in Palo Alto make websites. And so there's like a rainforest of innovation going on in the cell phone. What they do is, they make a cell phone, go down to the stall, they sell some, they look at the other kids' stuff, go up, make a couple thousand more, go down. Doesn't this sound like a software thing? It sounds like agile software development, A/B testing and iteration. And what we thought you could only do with software, kids in Shenzhen are doing this in hardware. So I think the good news is that even though the world is extremely complex, what you need to do is very simple. I think it's about stopping this notion that you need to plan everything, you need to stock everything, you need to be so prepared, and focus on being connected, always learning, fully aware, and super present. So I don't like the word futurist. I think we should be nowists. Like we are right now. Thank you. Dicen que hay que construir el futuro ahora, que la tecnología y hacer hardware y software ahora es mucho más fácil que antes, y al ser mucho más fácil que antes, entonces tenemos la oportunidad de poder innovar cada vez más rápido, más innovación cada vez más rápido, hacer prototipos de aplicaciones web, hacer prototipos de Facebook, de Uber, rápidamente la tecnología lo permite ahora, ¿ok? Tener reservorio de información como en Big Data, de teras y teras de información, ahora es más fácil, ¿ok? Ahora todo el mundo, o muchas personas, yo tengo dentro de este no sé si sería bueno decirlo, pero dentro de esta maleta, yo tengo 2 teras en un disco duro. Hace 10 años, ¿quién esperaba tener 2 teras en un disco duro? Hace 5 años, ¿quién esperaba tener un disco duro en su casa, una NAS? De 8 teras, corriendo. Accesible desde internet, accesible desde tu smartphone, desde tu televisor, desde donde sea. Los reservorios de información grandes son una realidad para poder hacer que la información juegue a favor de nosotros dentro de nuestra plataforma. No se olviden, cada vez hay que innovar y hay que hacerlo más rápido. Solo como un dato, en una encuesta que hizo Forrester el año pasado, indica que las empresas entienden que tenemos que ir hacia este mundo digital. Pero lo que dicen es que 73% de los ejecutivos encuestados a nivel mundial tienen solo la estrategia para hacerlo. ¿Ok? Hay una persona que dijo esto en marzo de este año. ¿Alguien se imagina quién puede ser? ¿De qué industria puede ser? Este señor es el presidente de uno de los bancos más importantes en España y que está en una cantidad importante de países en Asia, en América y en Europa.
Esta Catalina Perú, ¿no? El BBVA. Y dijo él, en el futuro seremos una empresa de software. Él entiende, a pesar de la edad quizás avanzada que pueda tener, él entiende que la única forma de competir en este mundo es tener una estrategia de software, una estrategia digital del sector financiero. El tema de pagar transacciones por internet es un tema que lo hace todo el mundo. Él fue a una charla mundial, a una conferencia mundial de tecnologías móviles para entender cómo es el dinero electrónico ahora y cómo lo puede aplicar en las realidades de distintos países. Hay un video muy interesante de ese señor de 4 o 5 minutos que dice que sus competidores son Google, son Facebook. Esos son los competidores de este señor. Porque cuando venga el dinero electrónico, las ventanillas de los cajeros y los cajeros de los bancos puedan reducirse a su mínima expresión de repente. Entonces, no olvidar que hay que tener una estrategia digital. De ese 73%, solo 19% de entrevistados dicen que tienen la tecnología correcta, la tecnología lista para hacer las cosas. Y algo más preocupante, que solo el 14% tiene la forma de hacerlo. Entonces, hay una oportunidad para todos dentro de las empresas para poder trabajar en implementar una tecnología o aprovecharse de la plataforma digital para poder transformar y ser más disruptivos en cada uno de los negocios. Lo que decía también este señor, y el video era mucho más largo, obviamente, lo traté de resumir o de cortar, es que él decía, no necesitamos un mapa para hacer las cosas. ¿Qué necesitamos? Brújula. Es otro punto importante. Brújula en lugar de mapa. Yo tengo que saber a dónde voy a llegar. Y el camino para tomar puede ser muy variable en el tiempo con toda la tecnología que está corriendo a nuestro alrededor. Uso de brújula en lugar de mapa. Son algunos datos adicionales que puse para entender que hay un 26% de empresas que ya piensan en tener nuevos modelos de negocio. Esto es una realidad, ¿ok? Poder migrar hacia un modelo de negocio mucho más moderno. Lo importante de una plataforma digital es que tiene que cumplir estos 6 puntos. Cuando vayamos a las empresas a proponer soluciones de tecnología, entendamos que tenemos que atacar el centro del negocio, el core del negocio. Una empresa de taxis es una empresa que transporta gente durante un horario establecido en una localidad establecida. Ese es el centro del negocio que atacó Uber a nivel mundial. Tiene que ser parte de la estrategia del negocio. Tiene que tener un conjunto común de recursos, de tecnología común de recursos, y obviamente tiene que ser para todas las oportunidades que se tengan. Y obviamente la tecnología ahora ya es gestionada como un activo vivo dentro de las empresas, y así tiene que ser. Y recién hablamos ahora de estas 5 megatendencias de tecnología, que es parte core de la presentación también. Big Data, ok, por ahí vi que han habido algunas presentaciones ya de Big Data, ok, nube o cloud, movilidad, social, ok, y IoT, ok, el Internet de las Cosas. 5 tendencias de tecnología que son una realidad. Antes de empezar la charla, un caballero se me acercó para preguntarme sobre la plataforma de base de datos de Oracle y alguna nueva versión que estaba saliendo. Y después la siguiente pregunta que vino fue, ¿y esto ya está disponible en la nube? Hace un tiempo ya. Hace un tiempo yo puedo tener casi todas las aplicaciones y tecnología de Oracle en la nube. ¿Ok?
¿Qué significa esto? Que yo puedo tener toda una infraestructura de tecnología sin comprar una sola pieza de hardware. Porque ¿dónde está? Aquí. Y yo no hablo de tener solamente documentos, hablo de transacciones, hablo de información, hablo de estructuras relacionales como las que tiene la base de datos. ¿Ok? Con una facilidad tan grande que yo me abstraigo de toda la complejidad que pueda hacer tener una infraestructura para el desarrollo de una aplicación mobile o web en mis data centers, porque lo puedo tener ya en la nube. Vamos a hablar un poco de cada una de estas cinco cosas. Hay que integrarlas. ¿Ok? Lo importante, perdón que me pase, es que la ventaja de tener estas tendencias listas para usar son porque cuando yo las uno, y es lo que llama Gartner la unión de fuerzas, cuando yo uno este señor con este, soy mucho más disruptivo, soy mucho más potente en generar soluciones de negocio cada vez más fáciles y con mayor valor para los usuarios de las empresas, para los ciudadanos, para el mundo en general. Por ejemplo, clásico, Uber hizo movilidad quizás con nube. Aprovechó los smartphones y aprovechó la plataforma de la nube para poder manejar toda la georreferenciación de sus taxis. ¿Ok? El tema de Facebook está por aquí cuando lo uno con movilidad. Es un boom. ¿Ok? Si alguien publica algo aquí y todo el mundo lo puede ver desde aquí, porque el 82% me parece la última estadística que vi, ve Facebook desde su aparato móvil y ya, todo lo ve desde su desktop o laptop. Entonces, cuando yo uso estas dos, tengo un punto de vista interesante en las soluciones. Big Data, lo mismo con Internet de las Cosas. ¿Ok? Yo tengo Internet de las Cosas y ahora lo vamos a revisar, para poder obtener información de sensores que están a nuestro alrededor y que dan información, mucha información, que no podría ser posible analizar si no lo pongo en un reservorio de datos con herramientas de descubrimiento de datos no estructurados, que es lo que maneja el concepto de Big Data en la actualidad. Pero hay que integrar estas cosas. Hay que integrar estas cosas, pero obviamente evitando problemas en la integración de ellas, hacerlas fáciles. ¿Ok? Oracle trabaja mucho en las plataformas de integración de estas tecnologías para hacerlas cada vez más fáciles. Bien. La primera, Big Data, es una realidad. Big Data trabaja con un concepto importante: volumen, velocidad y variedad. ¿Ok? Gran volumen de datos a una gran velocidad ingresando a la plataforma con múltiples variables. Y no hablo de datos estructurados, sino hablo también de datos no estructurados. Una entrada para analizar cosas en Big Data, que es una plataforma de análisis de datos a gran escala, obviamente son las bases de datos que todo el mundo conoce. Otra entrada importante de Big Data también son archivos simples y sencillos. ¿Quién me da otra entrada importante para Big Data? ¿Qué más puede analizar Big Data? ¿Cómo? ¿Alguien? ¿Alguien me dice que puede ser otra entrada importante para Big Data? ¿Qué creen que puede analizar Big Data también? Por ahí vi una charla de Big Data, creo que tenía que entrar también. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Nadie? Bien. Acá tengo un regalo que me dieron. ¿Quién me responde? No hay respuestas malas, no hay respuestas buenas. Estamos acá para aprender ustedes, para aprender yo. Imágenes, muy bien, señor. ¿Quién más entra a Big Data? ¿Perdón? ¿Cómo?
Dígase, caballero. Todo lo que tienes a tu alrededor es Big Data. Ya, yeah. Usted se me abrió demasiado. Sí, está muy bien, pero como que estamos muy lejos. Aterrizo un poco, sí. Multimedia, muy bien, se copió de imágenes. Está bien. ¿Qué más? Importante. Sonido, sigue con multimedia. Video, seguimos. Dinero. Bien. Facebook. Twitter. Redes sociales, datos no estructurados. Las soluciones de Big Data, ¿saben lo que hacen? Escuchan las redes sociales. ¿Para buscar qué? Ejemplo clásico que se usa en algunas empresas en este país. Sí, también el caballero. Sí, el delete. ¿Qué hacen? Herramientas de Big Data con mucho reservorio de datos y con tecnologías como Hadoop buscan en este volumen, en esta velocidad, en esta variabilidad de datos, algo que sea significativo para las empresas. Ejemplo, el Banco A utiliza herramientas de Big Data para poder leer las redes sociales. La pregunta es, ¿para qué un banco lee las redes sociales? ¿Para qué almacena la información que está leyendo de las redes sociales? Que es otra parte de las soluciones. Muy bien, caballero, para perfilar los clientes, para saber quién está hablando bien y mal de mí. ¿Ok? Se dice que cuando uno pone un comentario en el Facebook, se replica hasta 9 veces en promedio, y quizás mucho más. ¿No es cierto? Si yo estoy en la ventanilla del Banco A, es una solución real, en el Perú, ¿ok? Pero necesita del tema social que vamos a ver ahora, pero ¿dónde está este repositorio de datos? Y pongo, no sé, hashtag mala atención Banco A. Y hago un comentario ahí. ¿Ok? Y eso, Mónica, que es una amiga mía en el Facebook, lo replica, y ella es amiga de él, lo replica y lo replica y lo replica. ¿Tú crees que al banco no le interesa saber ese comentario? Sí le interesa. Usó social, herramienta de descubrimiento en redes sociales para almacenar en Big Data y encontrar significados. En estructuras, no. Es una tabla. Es un flujo, es un string de datos que pasa por Big Data en tiempo real. ¿Qué hace el banco en el siguiente paso después que detectó esta información? ¿Perdón? ¿Perdón, te lo escuché? Digo que daña la reputación de la institución. Exacto. Exactamente. El banco dice, hay alguien que está hablando mal de mí en Arequipa, porque alguien lo trató mal, porque se sintió mal atendido. Las herramientas de social detectaron eso, pasaron por una especie de ingreso de un flujo de información en Big Data, se almacenaron y automáticamente se generaron eventos para correlacionarlo. Y el banco al siguiente punto lo que hace es lanzar un caso de atención de servicio para esa persona. ¿Y qué hace esa persona de atención de servicio? Le replica el mensaje y le dice, soy Luisa Pérez, encargada de atención de servicio, por favor, den un número de teléfono para comunicarme con usted. En el acto, ese flujo de información tiene que estar almacenado en algo grande. En algo grande, en donde el stream de datos que viene de la parte social y de datos empresariales y de datos web o sociales, eso es lo que trataba de explicar yo hace un momento, es almacenado en un reservorio de datos inmenso que puede ser luego analizado en un laboratorio de eventos, una herramienta de descubrimiento de datos. Se descubren los eventos que puedan ser perjudiciales o no y se hace una salida de descubrimiento para tener un conocimiento accionable o una información accionable o un evento accionable. Ponerle la llamada a esa persona. ¿Ok? Pero ustedes entenderán que almacenar cientos de gigas o de teras de información tiene que ser posible gracias a que tecnologías como MapReduce, como Hadoop, como reservorio de datos están puestas en el mercado ya libres para funcionar y poder hacer
ese análisis de archivos intenso de información. Big Data, la primera. Un cliente nuestro hizo eso a nivel mundial para analizar cómo estaba la atención del cliente y cómo podía posicionar nuevos productos dentro de la plataforma. Este ejemplo que es tan simple de las aplicaciones de Big Data con social son muchas. Este es un ejemplo muy simple, pero hay muchas cosas que yo puedo localizar. La nube, la segunda megatendencia que vamos a hablar, en donde yo puedo ya tener aplicaciones, plataforma, datos, infraestructura. Ya es común decir ahora que necesito una base de datos Oracle Database con 4 cores y que sea de la versión 12 y Oracle te la entrega en una hora. No compraste ni hardware ni software, no compraste la instalación, la configuración, porque tú no necesitas eso. Los que son administradores de base de datos o les gusta la administración de base de datos, les interesa que corra en un Linux, o que les interesa que corra en un Windows, o les interesa que sea la versión 12 o 11, ¿qué interesa de una base de datos? ¿Y qué más? Sí, pero ¿qué más está encima de la base de datos que es importante? La confiabilidad, la seguridad, todo eso te lo entrega, pero sobre encima de eso está la información que guarda. El gerente del área comercial de una empresa de comunicaciones o telecomunicaciones, no le interesa si está con rack, con quíntuple, nivel de consistencia, que tenga un tera acá y esté particionado, y el data masking, y todos los productos que podamos tener. ¿Qué le interesa? Que la información esté disponible, que sea confiable y que me dé datos íntegros. Pero yo hablo de la información que está encima. Entonces, si es que eso es lo que nos interesa, ya hay soluciones en la nube que hacen toda esta complejidad fácil para los clientes. Así como hay infraestructura en la nube, o así como hay aplicaciones en la nube, como por ejemplo sistemas de recursos humanos listos para funcionar. Dell, cliente nuestro también, usó el tema de nube pública, ahora se llama nube pública, para poder manejar toda la parte transaccional y toda la parte de las operaciones de recursos humanos dentro de su corporación. A Dell no le interesa que el sistema de recursos humanos sea A, B, C o D. Los recursos humanos es algo que tenemos que hacer en las empresas. Es algo que hay que hacer, como la contabilidad. Hay que hacerla, ¿cierto? Entonces yo puedo dejar esa complejidad de un sistema a que alguien me las administre y yo solamente la use. La tercera, la movilidad. Vimos muchos ejemplos de esto. Tener una solución móvil es importante dentro de las empresas, pero que esta solución móvil sea híbrida. ¿Qué significa que sea híbrida la solución móvil? Que pueda correr en distintos sistemas operativos, le hace iOS, Android, Windows 10 o no sé cómo se llama el de Windows, el de Microsoft, el sistema operativo que realmente se usa muy poco, sino el mundo está entre los Androids y entre los iOS, ¿no es cierto? Entre ellos dos. Entonces la aplicación tengo que construirla una vez para ambos sistemas operativos, seguras, integradas y que pueda permitir correr también en la nube. Y las redes sociales es otra tendencia importante, como el ejemplo que dije, poder escuchar y monitorear, entender a los clientes. Hay herramientas que leen Twitter, ¿ok? Que leen Twitter, están leyendo Twitter a servicio de las empresas para ver quién está tuiteando qué cosa dentro de empresas, dentro de las redes sociales. Hay empresas que leen Facebook y están ahí consumiendo ese stream de datos que con Big Data y con False Data analizan la información para tomar acciones. ¿Ok? Ahora cualquier herramienta de este tipo para poder escuchar informaciones, escucharlas. Como esta empresa que
permitió tener una cantidad de fans muy importantes usando y escuchando lo que la gente decía en las redes sociales para darle mayor servicio. Y por último, y no menos importante, a mi criterio, una de las cosas más importantes que debemos de ver ahora es IoT, Internet de las Cosas. ¿Ok? Hace poco estuve en una charla donde todo el mundo conoce los pañales, Huggies, ¿no? Para niños. ¿Cierto? Los que son papás o mamás conocen más quizás. ¿Ok? ¿Qué es lo importante de un pañal? La absorción. Y después que absorba... Que no derrame. Que sea cómodo y esté seco, muy bien. Lo importante del pañal es que casi siempre tiene que estar seco, ¿ok? Y debemos procurar que esté seco. ¿Sabes lo que inventó la señorita que está atrás del pañal? La segunda fila. Sí, ¿sabes qué inventó Huggies? Es curioso, ¿no? Es, parecería tonto, pero se vende $8 en Estados Unidos. Un sensor de este tamaño. ¿Y dónde se cree que se pone? En el pañal. Ah, en algún lugar del pañal. ¿Y qué mide ese sensor? Si está húmedo. La pregunta es, ¿pero la mamá no puede acercarse a tocar para ver si está húmedo? No, la mamá trabaja todo el día, como todas las mamás. ¿Cierto? Y ese sensor que se pone y mide el grado de humedad del pañal, ¿con quién está conversando? ¿Con quién? Con una aplicación móvil que se descarga gratis. ¿Y qué le avisa? Parece tonto, pero es una realidad. Cambian el pañal. Cambian el pañal. La pregunta sería, ¿qué usó? ¿Tu 3G? Porque es tuyo. ¿Ok? Alguien no está pagando por tu 3G. Tú estás pagando por tu plan de datos. ¿Qué usó en tu casa? Tu Wi-Fi. ¿Ok? Y usa los pañales que tú compras. Esa información, entre múltiples cosas que están dando vuelta en el mundo real, es Internet de las Cosas. ¿Ok? No me digan que nadie va a pagar por eso. Cuando la mamá trabaja todo el día, deja a cargo al niño para saber si su hijo está siendo bien atendido, porque después creo que los niños también sufren de temas de escaldaduras por ahí. Bien, entonces Internet de las Cosas, y para terminar ya, adquiere y maneja información de múltiples sensores, semáforos, temas de maquinario, de manufactura, de la industria, para asegurarnos y para luego analizar y actuar en el mundo de la movilidad. Para terminar, señores, solo una última lámina. ¿Ok? Usemos esta plataforma. Usémosla. ¿Ok? IoT, Big Data, Movilidad, Social, Nube. Construyamos el futuro ahora. ¿Ok? Ustedes que son jóvenes, más jóvenes que yo un poquito nada más. ¿Ok? Construyamos el futuro ahora. Brújula en vez de mapa. Parecía algo que sí, cuando el señor decía, los de Facebook, Google, Twitter, hicieron la idea, ¿no es cierto? Luego hicieron su plan de negocio y contrataron a unos MBAs para que vengan a hacérselo. Ellos tuvieron la idea. La idea es importante para el negocio o para una nueva solución disruptiva. ¿Ok? La peor elección es no hacer nada. Y siempre, obviamente, ser disruptivos. De verdad que muchas gracias.